En el año 1998 se empezaron a fraguar los pilares del que sería el Servicio de Atención a Emergencias de Castilla-La Mancha, 061, el cual vería la luz en 1999. Durante ese año y hasta finales de 2001, se pusieron en marcha 9 unidades móviles de emergencia y se inició la asistencia con tan solo 9 UBIs móviles en Toledo, Talavera de la Reina, Illescas, Cuenca, Albacete, Almansa, Villarrobledo, Guadalajara y Torremocha del Campo. La primera atención de este servicio a una emergencia se produjo en agosto de 1999 a través del recién estrenado Centro Coordinador del 061. Las UMES están dotadas del personal cualificado y el material sanitario más avanzado para abordar cualquier situación de emergencia y aplicar los cuidados necesarios hasta la llegada al centro hospitalario. Desde el 1 de enero de 2002, esta gerencia pasó a denominarse Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario del SESCAN, coincidiendo con las transferencias de las competencias sanitarias. Es en este año cuando el Centro Coordinador 061 se incorpora al 112, que se convierte en el acceso único para urgencias y emergencias en el ámbito de Castilla-La Mancha. Llegamos al 2004. En ese año se desarrolló un convenio con el Consorcio de Emergencias de Ciudad Real, que permitió incorporar 42 plazas de enfermería y asumir la integración funcional de las 7 UBIs móviles en Ciudad Real, Alcázar de San Juan, Valdepeñas, Puerto Llano, Almadén, Tomelloso y Manzanares. La rotulación de la UBI era peculiar, caracterizada por el símbolo del Insalud y por aparecer un 061 en grande. El uniforme que vestían en la época del Insalud era de color naranja. Con el paso del tiempo, el servicio de emergencias cambia de apariencia, tanto en el vehículo como en la indumentaria. La evolución es constante y el servicio crece. Paulatinamente se pusieron en marcha las nuevas bases de Motilla del Palancar y Quintanar de la Orden, Tembleque, Hellín, Escalona, Molina de Aragón y El Pir de Albacete. Esto hace un total de 24 unidades de emergencia terrestres. Sí, una Talavera. Buenos días, del Centro Coordinador. Tenéis un aviso. En la mejora del servicio del Centro Coordinador incluimos los nuevos retos en recursos de personal, encontrando un aumento significativo de los profesionales de coordinación sanitaria. En mayo de 2006 se incorpora la figura de enfermero coordinador de apoyo a la regulación sanitaria y la gestión del transporte interhospitalario, así como se incluyen meteorólogos como apoyo al vuelo sanitario. En octubre de 2001 se crea el Servicio de Transporte Sanitario Aéreo, dotando de 3 helicópteros al mapa de recursos de atención a emergencias. Contamos con 3 helicópteros medicalizados, equipados con todo el material necesario para el tratamiento de todo tipo de emergencias, estabilización de los pacientes y transporte medicalizado al centro útil. Era el inicio de un ambicioso proyecto de creación de infraestructuras y procedimientos para conseguir la máxima eficiencia de ellos. En la actualidad se sigue trabajando por el desarrollo de la red de helisuperficies de Castilla-La Mancha. Un buen ejemplo es la implantación del vuelo nocturno de helicópteros en el Gigante 3.
En cuanto a la atención en situación de múltiples víctimas, se puso en marcha una red autonómica de puntos de emergencias sanitarias, distribuyendo material extraordinario de asistencia de forma estratégica en toda Castilla-La Mancha y complementando los recursos de emergencias sanitarias con recursos especiales, 4 puestos médicos avanzados, 2 de ellos asignados a vehículos de alta movilidad y un vehículo de coordinación y comunicaciones capaces de aportar todo lo necesario para el despliegue de hospitales de campaña en cualquier punto de la comunidad. En respuesta adecuada a cualquiera de estos eventos, se realizan simulacros y cursos específicos de accidentes con múltiples víctimas. La formación continuada es primordial para ofrecer una atención de calidad, por lo cual se realizan periódicamente cursos relacionados con la emergencia que permiten al profesional mantenerse actualizado en técnicas y conocimientos. Como proyectos a corto y medio plazo está previsto ampliar el horario nocturno al resto de helicópteros, seguir ampliando la red de helisuperficies de emergencias, desarrollar el proyecto de donante de órganos en asistolia, implantar y promover un plan de desfibrilación temprana por personal no sanitario, actualmente en fase legislativa, educación en reanimación cardiopulmonar en los escolares de Castilla-La Mancha, implantar modelos complementarios de atención a emergencias como las ambulancias sanitarizadas con personal de enfermería. Plan de choque para mejorar el transporte interhospitalario de pacientes dotando de recursos adecuados a todos los hospitales. Estudiar alternativas de modelos de atención urgente integral en Castilla-La Mancha. Informatización de las unidades móviles de emergencias con acceso online a la historia del paciente.